la entrevista en Memorias que Perduran de hoy, prometo que será interesante. Interesante porque nuestro entrevistado nació en Arque, pero de muy pequeño dejó el pueblo para viajar por uno y otro lado, ir al cuartel, involucrarse luego en la radio, la televisión, pero también decir que estudió en la Universidad Mayor de San Simón. Estudió contaduría pública, administración de empresas y luego se atrevió también a estudiar derecho. Ahora nos enteramos de una actividad altruista que está desarrollando en el cercado de Cochabamba: plantar árboles. Y árboles que hacen tanta falta a este cercado de Cochabamba, que en el tiempo ha ido descuidando la arborización de los barrios. Nuestro entrevistado es Fausto Chayapa Flores, quien actualmente ejerce el papel de periodista y está afiliado además en el Círculo de Periodistas Deportivos de Cochabamba. Con él estaremos desentrañando esta semblanza de vida, y una vida que por cierto marca y deja huella por las actividades que desarrolla. Él dice que siempre ha sido líder desde pequeño. Fausto, grato tenerlo en el programa Memorias que Perduran. Su saludo inicial para la gente que verá el programa. Hay un punche de cachón, hay un punche de yactamases, pache, y bueno, estoy muy agradecido por la invitación. Agradezco a Dios porque todavía estoy con vida, y mi madre me enseñó, hay que dejar algo para las suavas, decía ella. Decía que nació en Arque, Barrio Jochi, pero no es precisamente Arque Arque, ¿no? Barrio Jochi. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de ese barrio? Ah, bueno, eso es lo más lindo. Mi barrio, nací en un barrio lleno de árboles. Ajá. Especialmente de pacay, duraznos, bueno, todo tipo de frutales. Allá, porque está ahí agua, abundancia de agua. Entonces, mi infancia ha sido muy feliz, ¿no? Desde la escuela, pero era siempre independiente. Cuando entré a la escuela, la primera vez me acompañó mi padre, yo me molesté. Yo no quería que me acompañe, yo quería ir solo. Y me dijo, me preguntó si podía ir a esperarme, a mi salida. Le dije, no. ¿No? Porque era, como se dice, machumachito, ¿no? Todo varoncito es así, pues. Claro. Bueno, y a la salida me había esperado en medio camino, porque entre Arque y Barrio Jochi no está tan cerquita tampoco. Entonces, pero, y fui a la escuela muy feliz, aprobé primero, después de aprobar primero básico, ya me fui a cosecha de arroz, allá a Pacaní. A un sindicato, me llevaron, sindicatos de ese lugar. Aprendí a cosechar arroz, aprendí a ganarme ya los primeros centavos y volví muy feliz a mi querido barrio de Jochi. Ya me compré lo que podía, pues, ¿no? Pinturas, cuadernos, guardapolvito, porque antes era con guardapolvo, ¿no? Claro. Era lo más lindo. Ya así he ido creciendo. Y muy feliz. Fausto, ¿recuerda el tren que pasaba? Por supuesto. ¿Qué recuerdos tiene del tren? El tren era lo más lindo. Yo vine a Cochabamba en tren, pues, en tren pasajero. Había un tren que iba de Cochabamba a Oruro, otro de Oruro hacia Cochabamba. Y muchas veces, bueno, yo vivía en zona roja, pues, ¿no? Llovía y le traía carga, claro, mazamorras, en bande se lo llevaba el Giel, el Gio Arque. Entonces, la gente,
llevaba fruta para vender a los pasajeros al tren, los señores la empanada, verdura, lo que había, comida. Y los pasajeros bajaban para comprarse, todo un trajeto de estación de Arque. Es lo más, o sea, lo más lindo que hemos tenido, ¿no? Con la, con el tren. Y bueno, yo no me quejo nada de mi infancia, porque parece que de nada me quejo hasta el día de hoy. Soy el hombre más feliz. Qué bueno. Soy el hombre más feliz plantando árboles hasta el día de hoy. ¿Qué tal le fue en la escuela? Bien, he tenido mucho problema. Toda la escuela, recuerdo algunas profesoras, la profesora Emilia, la otra Nilda, y en intermedio el profesor Andrés, que era también director y profesor de sociales, me aplazó, me puso 20 sobre 70, y eso fue, yo creo, me cambió mi vida. Me cambió mi vida. O sea, era el segundo parcial. Entonces ya me había ido de Joche a vivir en Colcha ya. De Colcha venía, 7 kilómetros más o menos de Colcha a Arque. Y de vuelta, digamos, 14 kilómetros. Pero era feliz. A veces venía en bicicleta, otra vez a pie. Venía inclusive estudiando. Y el tercer parcial ya me saqué 70 sobre 70. O sea, fíjese cómo es el cambio, ¿no? Claro. De 20 a 70 es realmente... Sí, pues. Esfuerzo y dedicación. Éramos felices. Tercero intermedio, entonces... ahora que hacemos. Hasta ahí nomás era el colegio también, claro, en Arque. Claro. ¿Y de ahí dónde ha tenido que ir para continuar estudiando? No sabía dónde ir. Mis amigos, algunos se fueron a Oruro, otros se vinieron a Cochabamba. Yo me vine a Buen Retiro. A Buen Retiro. A Fe Alegría. A Fe Alegría. Ya. Entonces, el alquiler costaba bastante, 200 bolivianos, 200 pesos bolivianos era en ese momento. Pero después, el primer mes, el segundo mes, me cambio a uno de 50 bolivianos, a un cuartito más pequeñito. Y todo el día eran las clases, pues antes era, claro, eso era lo mejor. Todo el día eran las clases, no como ahora. Ya no quieren pasar ni medio día, sí, ¿no? En la mañana de 8 a 12, 12 salíamos, me cocinaba, a las 2 de la tarde volvíamos, seguíamos pasando clases hasta las 6 de la tarde. Entonces, quiere decir que antes era mucho mejor que ahora, ¿no? Era otra etapa, ¿no? Buen Retiro, y en Buen Retiro también había bastantes frutales, ¿no? En Capinota, por ejemplo. Claro. Había más duraznos, había uva, especialmente uva en los árboles de molle, en fin. ¿Y ahí termina el bachillerato? No. Entonces, de ahí se terminó mi platita. Oh. Ya no pude pagar ni alquiler, nada. Ya. Quería trabajar en la estación, porque antes de eso, en Colcha ya trabajaba como ayudante de jefe de estación. Me ganaba mis centavitos, porque tenía ahorritos, con eso me fui a Buen Retiro. No han podido tampoco darme, no sé por qué, mis padres, como no vivía ya con ellos, entonces se terminó, volví a mi casa. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Ya 15 años un poco cumpliendo, ya casi 16, entonces uno de mis hermanos me anima. Llegó de convocatoria para el cuartel, para ir al cuartel. Y charlamos unos jóvenes en la noche, nos encontramos entre amigos, me dice, ha llegado la convocatoria, está en la puerta de la subprefectura, ¿no? Entonces, con mi hermano menor, nos hemos largado, así en oscuro, a Arque, de mi barrio, ¿no? Hacia Arque, y hemos ido a ver, con Belita hemos ido, así, ¿verdad? Empezaba en mayo, reclutamiento, 12 de mayo, ¿se acuerda? Siempre, del 78, el 78 ya. Entonces, volvimos a mi casa y charlamos con mi hermano, como estamos conversando con usted, igual. Y me dice, no van a ir los otros, no van a ir, anda vos, me dice, me anima también mi hermano menor. Listo, me voy. Al día siguiente, viene el tren carguero, 19 de la mañana, una trepada, listo. Me venía hasta Buen Retiro, de Buen Retiro habían micros.
antes había micros, no como ahora, ¿no? Taxitrucks, no, micros eran. Ya me vine a Cochabamba, llegué aquí, ya está, mi hermana vivía aquí en Cochabamba. ¿Estás yendo al cuartel? Sí, estoy en el cuartel. Y me fui. Me fui. Y la gente, bueno, en enero ya quise entrar, en enero. La gente, mucha gente antes ahí iba. Toda la semana prácticamente hacían fila para ir al cuartel. En segundo escalón, ¿no? En mayor ya no hay tanto. Un solo día hice fila, el segundo día entré y me despacharon. Sin nada, sin maleta, sin nada, porque pensé que iba a volver todavía a hacer mis cositas para llegar. Pero el cuartel ha sido para mí lo más lindo. ¿Y dónde fue el cuartel? En Santa Cruz. Santa Cruz. Sí. Estaba en destacamento agropecuario el número uno. Fui... primero he sido ayudante de comandante de escuadra, después me ascendieron a comandante de escuadra porque me destacaba bastante bien, inclusive era, conducía a los soldados más grandotes, no tenía problema. Y entonces, incluso me enfermé, porque uno por el cambio de clima claro. También se enferma, ¿no? Me dijo mi instructor. De frío o de templado sí, al trópico. Después, cambio brusco. Complicado. Me enfermé. Y me dijeron, como era todavía pequeño, pues 16 años, pues... ¿16 años? Sí, sí. Era, había que ir con 18 años cumplidos. Claro. Yo le dije al oficial del ejército civil que me lo modificara porque quería al cuartel. Y me hizo el favor, me fui feliz al cuartel. Estaba en el cuartel un año y un poquito más y ascendí hasta cabo, hasta ahí se asciende, ¿no? Feliz. Y aprendí a escribir a máquinas, aprendí a manejar fusil Mauser, FAL. Jugábamos fútbol los jueves, tarde deportiva se hace, ¿no? Uh-huh. Fines de semana a veces iba del cuartel a Gio Piraía, queriendo matar o pescar, digamos, monos, tantas cosas que hay allá. Y bueno, el cuartel es una etapa muy linda para mí, por lo menos ha sido muy linda. O sea, que fue grato su estadía en el cuartel. Lo mejor. Lo mejor, aprendí ahí tantas cosas. A cocinar, a cocinar, tantas cosas. A lavar la ropa y también a disfrutar y a llorar también, ¿no? Porque eso es el cuartel. Claro. ¿Y de qué lloraba? De emoción, de tantas cosas también. Ajá. ¿No? La alegría. Pero, bueno, siempre me comportaba bien desde pequeño. ¿Y qué pasó después del cuartel? Llegué aquí. Se llevó a cabo las elecciones el 78 cuando estaba en el cuartel. Ya nosotros queríamos incluso amotinarnos en el cuartel. Ya éramos un poco rebeldes también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué querían amotinarse? Porque no le dejaron llegar allá a Hernán Siles Suazo, a Santa Cruz. Porque había elecciones el 78, pues, ¿no? Y ahí Pereira, a la fuerza los engañaron, prácticamente con fraudes, con todo, ¿no? Parece que los movimentistas no le dejaron, porque había muchos movimentistas, pues, ¿no? En Santa Cruz, Hernán Siles Suazo, no le dejaron entrar. Bueno, y salimos del cuartel, la gente, mis camaradas decían, o sea, fíjate, casi hay revolución, ¿no? Casi hay revolución entre estos partidos, ¿no? MNRI y el MNR, ¿no? Fuertes en esa época, como ahora, ¿no? Entonces, bueno, no pasó nada. Y llego aquí, comía. Entonces, cuando me enfermé, me dijeron, puedes irte. Querían que me venga, mis instructores. Yo dije, de aquí me voy muerto o me voy con mi libreto. ¿Listo? Oh, claro. Aquí he venido como hombrecito y como hombrecito voy a retornar después de cumplir a mi servicio militar con mi libreta. Y así fue. Y cumplí. Llegué aquí a Cochabamba. Entonces, nuevamente fui a mi hermana mayor y dije, iré a visitar un rato a mis papás. Fui a visitar a mis papás en Valle Hoche, seguí viviendo allá. Un rato, yo no me festejé nada, tranquilo. Un rato he estado unos 2-3 días, retorné nuevamente y recién aquí en colegio nocturno terminé mis estudios, salí bachiller. ¿En nocturno? En nocturno, de día trabajaba y en la noche estudiaba. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y luego la universidad? Sí, después de salir bachiller, antes de salir bachiller, me entré a estudiar a un instituto, estudié el secretariado,
Después estudié contabilidad 4 años y me gustaba bastante contabilidad y trabajaba. Y prácticamente me obligó el trabajo para que el jefe nos decía, aquí no pueden trabajar los que no se superan, ¿no? Mm. Los que no se superan, o sea, había que seguir trabajando y estudiando. Yeah. Y feliz. Y mis alumnos me llevaron prácticamente a la universidad. Mis alumnos me llevaron. O sea, trabajé bastante tiempo todavía. Entonces, nunca había pensado yo ir a... Porque ya había estudiado en Zacatayán, ya estudié 4 años de contabilidad, ya era contador. Entonces, ya pues, ya estaba realizado. ¿Y cómo le fue como contador? Feliz, por eso yo trabajaba y daba clases inclusive de contabilidad en un instituto. Y todos los alumnos venían y me decían, pero profe, mire, este docente nos enseña de esta manera, este otro de otro, porque venían estudiantes de la universidad de diferentes carreras y de diferentes de docentes. Entonces, pero ¿cómo voy a ir yo? No soy estudiante de la universidad, ¿cómo voy a ir a pasear clases? Entonces, no, va a ir con nosotros. Todavía era jovencito, entonces, bueno, un día me animé para ver, a ver cómo enseñaba el docente. Ya, bueno, un día voy ante un docente, Zivín, me acuerdo siempre, otro día de Villazuela, listo. Ah, ya, ya sé cómo enseña, cómo es, su método. Ya cuando venían los alumnos, ya les enseñaba de acuerdo al docente que tenía, de acuerdo al método que tenía. Y de esa manera, como, o sea que no es necesario que estés inscrito para ir a pasar clases, aunque ahora parece que ya es un poco restringido, ¿no? Entonces, mis alumnos del instituto me llevaron prácticamente para que me gustó. Ya me gustó la universidad. Ah, no. Siguiente semestre di examen y me inscribí y bueno, ahí empecé. Qué bueno. O sea, ahora, gracias a esos jóvenes estudió la universidad. Un hecho que me gustaría que pudiéramos comentar es el accidente del presidente Barrientos en Arque. Me decía que usted, estando niño, habría sido testigo de aquel acontecimiento. Pero claro, entonces un domingo, el 27 de abril del 2, de 1969, nos llaman, ¿no? O sea, nos dicen, el domingo va a llegar el presidente. Están los chiquitos ahí, nosotros felices. Nos hemos hecho banderitas, ¿no? Rojo, amarillo y verde para esperar. Y llega al frente de la estación, aterriza en su helicóptero, nosotros con la banderita batiendo. ¡Wow! Feliz. Luego lo llevan, lo reciben, las autoridades lo llevan a la subprefectura. Había un hombre de más o menos 2 metros y se llamaba Gemigio. Él como si nada se le llevaba, pues. Y entonces, hay concentración en la escuela, en Nathaniel Aguirre. Está a una cuadra al norte, hacia arriba, de la plaza 6 de agosto. Entonces, bueno, parece que era el único niño. Él se había sido desde pequeño, ¿no? Por abajo, por dónde. Estaba en la puerta de la dirección de la escuela. Yo estaba a unos cuantos pasitos, unos 3, 4 pasitos, ahí sentadito en las gradas, escuchando, mirando. Yo estaba con un sombrerito, plomo, ¿no? De civil, con su chamallita, y daba el discurso en quechua a los mineros y los campesinos que estaban lleno el patio de la escuela. Suma Jesús para la espada. Hay orgo wasape carisan minas, hay vegan corra mineros, ya carisma, carisan queches. O sea, hablaba muy bien el quechua. Eso me caló, o sea, me cambió mi vida también desde niño. Entonces, un presidente hablando en quechua, entonces es nuestra clase, entonces nosotros también podemos llegar a ser presidentes, ¿no? Claro. Desde pequeño. O sea, ¿cómo te influye una persona? ¿Cómo te puede influir en una persona? Y después del discurso, nuevamente le llevaron a la subprefectura. Bueno, ahí ya no he podido entrar, pero había dicho que ya presentía, parece algo. Algo puede pasarme, ya no quería servir, ya no quería comer. Parece que su latía más rápido, su corazón, qué sé yo, ¿no? Pero la gente decía, por eso ya no quería servirse nada. Bueno, después de mediodía, nuevamente yo voy a la estación y me subo para ver, me subo encima al carguero, bodega, ¿no?
encima de la bodega, en el sur. Ya ves. Prende el motor, se eleva, se va, y más allí, vaya, 2 kilómetros más o menos, está, se llama Mollini. Hay un cerro y hay un cable que pasa de un cerro al otro. Entonces, y aquí es donde se, en este cable. Pero otros dicen que ha sido un atentado. Finalmente, no sé, yo leí en un periódico, página 7, que todavía no está, ¿no? Una de sus esposas, o su esposa de Barrientos, dice que le mató, ¿no? En el periódico, en la página 7 dice que lo mató Faustino Zicotor. No sé, pues hasta el día de hoy no se sabe, ¿no? Finalmente, quién lo mató, o finalmente ha sido accidente también. Y bajo de la bodega, voy, corro, llego hasta el lugar, he visto cómo lo han volteado, el helicóptero, cómo lo han sacado, cómo estaban los cuerpos quemados, y la gente lloraba, los campesinos, citadinos, todos lloraban, y lo trajeron en una sorrita aquí a Cochabamba, ¿no? Entonces, muy, muy triste. Parecía que era asado de chancho cuando está, digamos, un poquito negro. Suena, ¿no? Chi, chi, chi. Igualito, los cuerpos sonaban. Si hubiera caído, qué mala suerte también. Había agua. Si caía el agua, posiblemente no iban a morir. Claro. Posiblemente. Al canto. Así es el destino, ¿no? Si el destino está hasta ahí, hasta ahí. Eso, digamos, en cuanto al tener pacientes. Lo tengo muy presente hasta el día de hoy. Qué bueno que lo cuente además en el programa. Sí, pues, para que la gente conozca. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, luego, ¿qué pasó después de la universidad? Ah, bueno, voy a la universidad de estudio, quizás con... Bueno, yo seguí trabajando, ¿no? En el área de trabajo me inscribía. Y estudio contaduría pública. Después de terminar... quiero derecho porque desde pequeño me destacaba, pues me gustaban las leyes. Cuando estaba en el colegio ya me compré la Constitución Política del Estado, Código de Familia, inclusive en el colegio. Sí, me gustaban las leyes. Entonces yo quería, después de terminar contaduría pública, incluso lo dejé una temporada por cuestiones de trabajo, porque también hay docentes que te decían, yo tenía, digamos, jueves clases y... viernes, sábado, domingo, lunes iba a trabajar al campo y el docente programaba para el sábado los exámenes en la tarde. Entonces le decía, pero yo me he inscrito para el jueves. Entonces, antes del examen, daría mi examen. ¿Listo en mi clase? No, tienes a todos o nada. Bueno, a veces, por no tener problemas, entonces abandoné, dejé, pero estaba en mí, ¿no? Volver o no volver. Volví, tuve que dejar mi trabajo, volví para poder terminar. Entonces, cuando ya terminé contaduría, quería ir a derecho, ya se había cerrado derecho, no podía, entonces yo no quería descansar. Y el licenciado Rivera, gracias al licenciado Rivera, estudié la carrera de administración de empresas, porque yo insistía, no quiero, 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 no quiero perder mi tiempo, y creo, estoy bien, estoy con ganas de estudiar. Tanto insistir, ya, escogete. ¿Qué es economía o administración? Escogí administración, me dio esa oportunidad para que estudie y agradezco por haberme... bueno... Y terminó sí, he hecho mi tesis, he defendido, tengo diploma académico y título en provisión nacional. Ah, qué bueno. Sí, después de terminar, ya terminé, aquí está, ya he terminado administración, ahora quiero siempre, derecho. Le dije, derecho quiero. Persistió. Claro. Y en derecho, disfruté, realmente disfruté. Todo está pues, en base a la ley. Todo está en base a la ley. ¿Y ha ejercido la profesión de abogado? Sí. Claro, actualmente, pues. Actualmente hacemos. No tengo el título de abogado. No tengo. En 4 años he terminado derecho y 8 años he esperado para que. Así es, pues. 8 años para defender la para tesis. Para defender. Y al final me cierran mi CIS. ¿No? Así es la vida. Pero siempre mis compañeros, bueno, no hay problema.
En la oficina hay varios abogados, los que tienen títulos, firman, y seguimos nomás trabajando, no pasa nada, ¿no? Hago contabilidad, hago balances, así que... Y doy clases. He sido docente en San Simón mismo, en los cursos intersemestrales, en San Simón, en la carrera de Economía, en la carrera de Ingeniería Comercial. Y en las universidades privadas he sido igual docente. Actualmente sigo dando clases para preuniversitarios. Así que estamos en la oficina y estamos dando clases en los... Pero me decía también que incursionó en la actividad política. Ah, por supuesto, cuando estaba en la universidad. Eso? Cuando estaba ya en la universidad, bueno, he sido ejecutivo también del Centro de Estudiantes en Auditoría, he sido también, dos veces hemos sido ejecutivos de la FUL, de la Federación Universitaria Local. Hemos sido revolucionarios, pues, antes la FUL era respetada, pero ahora no existe, pues, parece que no existe la FUL, no se siente, no hace nada por los estudiantes. Nosotros conseguimos también matrícula cero, hemos conseguido, por ejemplo... seguro universitario para los estudiantes, incluso las diferentes becas que había, pero yo jamás he tenido una beca, porque siempre he pensado, estando en la universidad, como yo trabajaba afuera, el comedor tiene que ser, por ejemplo, para aquella gente que no tiene posibilidades económicas, para gente pobre, para esa gente sí tiene. Sin embargo, había hijos de diputados, de senadores, de ministros, estaban ahí comiendo en el comedor, una vergüenza, ¿no? Muy vivillos también ahí, ¿no? Claro, como ahora, claro. Como ahora sigue habiendo. Entonces, eso digamos en cuanto a la parte de mi formación profesional y política, y estando en auditoría ya fui candidato en mi pueblo para ser alcalde, sacamos un concejal y bueno, he sido también candidato a la gobernación aquí en Cochabamba, no he sido último tampoco, y sin dinero, sin nada, pero hay que hacer la política, para mí la política tiene que ser de servicio para la comunidad, claro. Para el prójimo. Pero hoy en día, ¿cómo ven la política? La política ven como ir a enriquecerse. No, eso no es política. El que quiere tener plata, que se dedique a la empresa, al negocio. Está equivocado, pues no puede ser político aquella persona que ama el dinero. La política tiene que ser para aquella persona que sirve al prójimo y a la comunidad. Eso es para mí la política. Como Pepe Mujica, como... Mandela, tantos otros, ¿no? Yo soy seguidor de ellos. Qué bueno. Y ahora, ¿cómo es que incursiona primero en la radio? El 79. Y después el periodismo y el periodismo deportivo. Bueno, desde pequeño, como era líder, tenía mi equipo cuando era chiquito. Ya en mi barrio Joche tenía mi equipo, yo hacía el equipo, yo era capitán. Me he ido a Colche, igual en Colche me he hecho también otro equipo, venía a mi pueblo a Colche para jugar. Mi hermano en Colche de capitán, yo de Colche capitán, dando la mano, ¿no? Entonces, creo que todo eso, bueno, esas etapas que uno vive, ¿no? Entonces, después de salir del cuartel, juego en la Liga Mundo Joven, en la Laguna de la Ley. Y me pidieron, bueno, ¿quién podía ir a la reunión, no? Los 10 martes a la reunión de los dirigentes, yo voy, me animo, ya, yo voy ahí, listo, no hay problema, a la reunión. Y bueno, me eligen, bueno, que Chayapa para que sea secretario de prensa y propaganda, listo. Entonces llevaba el fixture a los diferentes deportivos que habían, parece que a veces estaba abreviado, no podían leer, entonces, ah, lee vos, me decían, me daba un micrófono, entonces ahí empecé, ¿no? Ahí empecé, en Radio San Rafael, en Cultura Nacional también había, que ahora ya no hay, ¿no? Ahí empecé y me dieron don Carlos Talense, me acuerdo, después el señor Angelmi Montenegro, ahí estaba el señor Bascopé, había otro señor en Cultura también trabajó, y hace poco ha fallecido, ¿no? Entonces, tantos radialistas que habíamos antes, ¿no? Y eran famosos. Claro, claro. Famosísimos. De ahí mismo surge Toto Arévalo. Pero claro. Oscar pues, Galdo. Sí, sí, pues, ¿no? Prácticamente don Carlos Dalense yo creo que ha sido el maestro de todos, ¿no? Hasta de mí, pues. ¿No? ¿Y se acuerda en qué radio estaba don Carlos Dalense? Estaba en Centro, después se hizo su radio, ¿no? RTC, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. RTC, la deportiva, ahora ya no hay.
pero parece que su yerno, sus nietos tienen radio por internet, ¿no? Que hay ahora por internet. Entonces, a mí siempre me ha gustado transmitir partidos en quechua, ¿no? Se funda Radio Cancha para la Spa, entonces el dueño, el señor Andrade, nos buscaba. Pero a él, también la iniciativa también era de él. Él quería también que transmitamos en quechua. Y no hay, pues, en Cochabamba, ¿no? No hay. Así es que ha estado en Radio Cancha para la Spa. Ah, sí, hasta ahora, pues. Ah. Hasta ahora, seguimos nomás. Hay un programa. ¿Y con programas deportivos? No. Es un programa en quechua, es misceláneo. Misceláneo en la mañana, pero yo mando despachos deportivos y alguna otra información, ¿no? Pero en quechua. Sí, en quechua. Pero también en castellano, digamos, porque hay micrófono de la yacta. Seguimos nomás. Y tenemos programa deportivo en otra emisora, 92.2, en la mañana, somos tres compañeros, que lo hacemos también y transmitimos partidos. Yo los fines de semana, con mis redes sociales, en Face, voy a entrevistar a los jugadores. Especialmente me gustan los barrios. Sí. Porque yo he viajado también, quizás no sé si soy, no creo que sea el único, porque hay otros que viajan, Toto Arévalo, admiro mucho. ¿No? Él ha viajado a muchos campeonatos mundiales. No sé si ahora estará en Copa América en Estados Unidos. Sí. Pero yo hubiera querido ir. Pero no, hay que tener también platita, pues. Claro. ¿No? Hay que tener platita para pasaje, hotel, tantas cosas. ¿No? No es tampoco tan fácil. He viajado de todas maneras todo Sudamérica. ¿No? El periodismo deportivo me ha llevado prácticamente. Yo he estado en Perú, he estado en Ecuador, en Colombia he estado en Copa América, en Ecuador he estado en los Juegos Bolivarianos de Ambato, Ecuador. Después he ido a Argentina al Mundial de Fútbol Sub-20, he estado en Montevideo donde se ha realizado el primer campeonato mundial, ¿no? He estado en el Centenario ahí sentado, casi cerca a Ronaldo de Brasil, ¿no? Entonces, bueno, todo Sudamérica he viajado. He estado también en el estadio de Real Madrid, en España. He estado en Barcelona, he estado en Francia, en Europa. He estado en Centroamérica, en Cuba. ¿No? Entonces, he conocido la vida de los socialistas. Querían que me quede a trabajar en la radio Habana Cuba Internacional, allá. Entonces, es lo más lindo, pues. ¿Y qué tal su experiencia de haber estado en Cuba? Es lo más triste. El socialismo es lo más triste. Para mí, yo retorné para luchar contra el socialismo, contra el comunismo. Para muchos debe ser lindo, sin conocer, por supuesto, cualquier cosa es lindo. Claro. No, pues el cubano es esclavo en su país. Allí el servidor público come todo lo peor, todo lo peor. Y comida, esa comida, pues. Entonces, ¿cómo aquí vivimos feliz? Tenemos todo. Si tienes un poquito más, comes mejor. Te compras fruta, lo que tú quieras. Allá no, todo es medido. El cubano en su propio país es esclavo. Nada, no existe libertad de expresión allá. Todos los programas son grabados. Lo que quiere el gobierno saca, lo que no quiere no saca. Eso es... En cambio, aquí todavía hay libertad de expresión también en Bolivia, aunque estamos siendo camino, parece, así veo yo. Pero no tenemos que dejar, tenemos que seguir luchando. Entonces, Fausto Chayapa Flores ha vuelto para luchar contra el socialismo, contra el comunismo, para defender la libertad de expresión, la democracia, pues. En un país socialista no existe democracia, hay un solo partido, hay dictadura, no existe... como le digo, libertad de expresión. Si hablas algo mal del gobierno, ya estás en la cárcel. Eso es socialismo, eso es comunismo, ¿no? Eso no podemos permitir en Bolivia. ¿Y cómo ve Fausto Chayapa el panorama político que vive el país en este momento? Es un desastre. Económicamente está quebrado Bolivia. Económica desde mi formación, ¿no? Antes de Evo Morales, el 2004-2005, Bolivia debía 3.000 millones de dólares de deuda externa. Ahora la deuda pasa, según Banco Central, la deuda externa está sobre los 13.000 millones de dólares. Pero
la deuda interna y la deuda externa, yo escuché hace una semana atrás en Radio Panamericana, los que estaban debatiendo, pasan los 45 mil millones de dólares. Entonces, está quebrado. ¿Quién lo ha arruinado? ¿Quiénes han estado durante estos últimos 20 años? Es el MAS. O sea que el MAS ha servido para destrozar. Y el socialismo sirve para destrozar la familia, las naciones, las empresas. Ahí están tantas empresas fiscales, o sea, empresas públicas, totalmente deficitarias. ¿Para qué sirve? Para nada. Entonces, no puede haber una empresa, ¿no?, para que los resultados sean negativos, sean de pérdida, ¿no? Imposible, ¿no? En mi cabeza por eso no entra esas cosas. Yo he estudiado administración de empresas. Un empresario invierte para tener utilidades, para tener ganancias. Caso contrario, no, pues no tiene sentido. Y yo soy seguidor también de los hombres más ricos del mundo. Yo leo más de 50 libros al año. Mi madre me enseñó la honestidad, mi padre me enseñó a ser autodidacta. Mi padre solamente aprendía leyendo periódicos pasados, libros pasados. Claro. ¿Y qué libros lee? Todo tipo de libros, historia, de la misma profesión, ¿no?, de administración, de contabilidad, diferentes constituciones políticas del Estado, por ejemplo, de Bolivia ya. Hay diferentes autores también, no solamente los 411 artículos que tiene la Constitución, hay otros comparados, interpretados, entonces, tantos. He leído la Constitución Política de Ecuador hace poquito, he terminado, ahora estoy entrando a leer otras constituciones, de Rusia, porque Rusia está en guerra con Ucrania, después de Rusia voy a leer de Ucrania, de Estados Unidos también es súper interesante. Siempre desde que estaba estudiando Derecho me ha gustado leer otras constituciones, por ejemplo, de China, de Japón, que cuenta toda su cultura antes de entrar al artículo 1. Súper interesante, súper interesante. Por eso me gusta leer, digamos, de medio ambiente, leo algún cuento de Vargas Llosa, de García Márquez, o sea, leo también las biografías, cada día más o menos leo unos 15 periódicos, no solamente de Bolivia, de Perú, de Chile, de Argentina, de Colombia, de México, de Brasil, en portugués, aunque se entiende, no es que no se entiende, se entiende. Eso vía internet. Todo vía internet. Todo internet. Para mí, el señor Constantino, aquí está el mejor libro, el mejor docente está aquí, pero simplemente hay que saber utilizarlo. Claro, claro. Buscar accesos y usar de la mejor manera posible. Ahora, la UNO nos ha dicho que en Bolivia no leemos ya ni un libro. O sea, los bolivianos no leemos al año ni un libro. Eso nos ha dicho la UNO. O sea, yo creo, también le creo yo. Cuando subo a un trufi, nadie está leyendo. No, claro. Luego subo a un micro, nadie está leyendo. Pero si usted ve, en Argentina la gente está creyendo. En España, mucho más todavía, en Europa, la gente está. En el avión, la gente está leyendo. Pero aquí no, nada que ver. Están en el banco, están durmiendo, si es posible. Yo aprovecho estos momentos. Cuando estoy en el banco, esperando mi turno, estoy leyendo. Estoy en Trufi, estoy leyendo. Y me fijo si hay alguien más que está leyendo. Rara vez que un joven esté leyendo, digamos, debe estar estudiando en San Simón. Claro. Vuelvo al tema del deporte. Me ha dicho hace rato que hace cobertura de los barrios. Sí. ¿Y cómo se desplaza de un lugar a otro? Ah, tengo mi bicicleta. Ah, bicicleta, claro. Eso, sí. De jovencito me gustaba autos. Hasta tenía 4 autos en uno, ¿no? Pero ahora mi auto está archivado en mi garaje y me encanta la bicicleta. Voy en bicicleta a Quillacollo, a Tequipay, como si nada. Aquí también venía en bicicleta, como un busito está amasado en un poste. ¿Qué tal la cultura de la bicicleta? Antes Cochabamba estaba llenísimo de bicicletas, ahora está lleno de autos. Motos y autos. Motos y autos. Sí, pues un poco peligroso también para la bicicleta, ¿no? Pero yo disfruto como un niño. Así veo a los niños cómo disfrutan la bicicleta, igual yo también disfruto, ¿no? Ya estoy
ya estoy bastante avanzado de edad, pero lo hago porque me gusta, ¿no? Uh-huh. Y me mantiene joven, me mantiene, bueno... Atlético. Ágil. Sí, atlético. Qué bueno. ¿Y con cuántos años está? 63. 73. 63. 6. Ah, 63. 63. Ah, buenísimo. Sí. Ahora, otra actividad que destaca en usted es la plantación de árboles. Eso es vida, pues. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge? Cuando tenía 7 años ya planté 100 árboles de pacay en mi huerta. Ya. Claro que... Niño es niño, pues, ¿no? En una huerta 100 plantas de pacay, hasta ahora con mi hermana mayor alguna vez recordamos, ¿no? Y no, pues un árbol hay que plantar. Y veo, actualmente veo en zona sur plantar pacays cada 2 metros, 2 metros y medio. Pues quiere decir que han plantado gente que no conoce, pues por lo menos tienes que plantar a una distancia de unos 6 metros por lo menos para acá. No, grandes, pues, ¿no? Sí. Tiene que desarrollarse. Abajo también los raíces. Entonces, cuando llego aquí a Cochabamba, siempre he vivido en la central. Vivía, por ejemplo, las primeras veces vivía en la Félix del Granado, se llama... en la zona de kilómetro cero, más o menos, un poquito más arriba, y la felicidad en ese lugar. He vivido, después he vivido aquí en la Ayacucho, General Achae, frente al Entel. Después he vivido en la España y Ecuador bastantes años. Después por el Estadio, por Sacaba, o sea, por todo lado he vivido. Después, cuando mis padres fallecen, recién me voy a la zona sur, porque ellos tenían su casita allá, de esa manera. No, me instalo. Y veía que era muy, mucha, mucha, mucha basura. Empecé a limpiar, hablé con los de EMSA para que me coloquen incluso letreros. Bueno, no sé, desde pequeño limpiaba yo. Venía a pie de Arque hasta Buen Retiro para tomar movilidad a pie. Entonces veía que en el camino había espinos. A veces hay gente traviesa, ¿no? Lo ponen espinos. ¿Para qué? Para que cuando esté viendo la bicicleta, se planche. Entonces yo limpiaba. Algún día voy a tener mi bicicleta y no quisiera pincharme. Entonces limpiaba. O sea, tenía siempre esa voluntad de hacer algo para la gente más, ¿no? Yo creo que eso. Entonces, en la zona sur de Cochabamba, un día leo el periódico Los Tiempos. Entonces, Mónica, la Red Mónica, ¿no? La que son empresas o instituciones especialistas que marcan el medio ambiente, o sea, cuánto de contaminación está. Y entonces ahí leo, y dice, zona sur está contaminada. La gente en la zona sur de Cochabamba está muriendo por la contaminación. Tenía dos opciones. Salir de la zona sur e irme a la norte, porque en la norte están bien. Está bien. Pensé y dije, salir es... de los cobardes, escaparse de los cobardes. Decidí quedarme, entonces voy a hacer algo, tengo que hacer algo. Empecé a plantar árboles, porque decía, solamente los árboles, porque no hay una ciencia que ha descubierto todavía con qué puedes descontaminar, entonces lo único que descontamina son los árboles en estos momentos. Incluso mucho más antes, desde que he llegado allá, hacía actividades deportivas para los niños, ciclismo, campeonato de fútbol de salón para niños, para damas, atletismo. Siempre he hecho algo para la gente más. Mi familia me decía, ¿por qué te preocupas tanto de la gente? ¿Por qué no te preocupas de la familia? No sé, pues, ¿no? No descuidaba y nunca he descuidado a mis hijos, ni de comida, ni de ropa, ni de estudios. Tengo que darle lo mejor. Tengo que dar lo mejor en educación a mis hijos, ¿no? Pero si puedo dar un poco más, hasta el día de hoy sigo ayudando. Cuando era jovencito, llevaba a Ponjas, iba cargado de frutas, de pan, con mortadelas, iba a compartir con los niños pobres de allá. ¿Y por qué no puedes si puedes? Si tienes algo más que puedes ayudar al prójimo, ayúdale. Porque cuando mueres no vas a llevar nada, don Constantino. Claro. Nada. Entonces,
De esa manera empecé a plantar. A veces tenía un poco de miedo y al final perdí todo el miedo. En San Simón, dentro de las, San Simón, la universidad. En San Simón he plantado en economía, en derecho he plantado, mis pacayes están produciendo, ya la gente puede recogerse. En la calle Sucre he plantado, ¿no? La anterior semana justamente Cancha Palas, en directo me han hecho también nota, y con mis árboles. En zona sur yo quisiera que vaya a Parque El Pulpo, usted va a ver diferentes árboles de pacay. O sea que allá me he hecho mi barrio coche. No necesito ir a mi donde he nacido, porque ya tengo mi barrio coche, tengo ahí limones, tengo ahí chirimoyas, tengo ahí guayabas, tres clases de pacay, el alto, el normal, hay guinda también, o sea que, ¿qué cosa más? ¿Y cómo consigue los árboles? Las plantas. A un principio comprado costaba 10 bolivianos, 15, 20 bolivianos, entonces me he dado cuenta que me estaba descapitalizando. Pues, ¿no? Era una inversión suya. Pero, claro. A veces me lo arrancaban. O sea que un día compré bastante grande ya un pacay, 65 bolivianos. Con 65 bolivianos. Creo que la señora nos engañó. Pero bueno, planto en el parque. A los 3-4 días, nada. Entonces, ahí digo. ¿Qué había pasado? No, lo han arrancado. No, se lo han llevado. No sé si... Pero eran, yo creo, los que van pues al parque, van pues, cualquier cantidad de personas el fin de semana. Entonces, he dicho, aquí he botado 65 bolivianos. Con ese dinero podía comprarme una camisa, no sé, ¿no? Claro. O comer un pancito, fruta, lo que sea. Una señora me dijo, pero empezá, pues después, desde las pepitas. Pero puedes almacigar. Almacigos. Ahí empezó. Oh, ya. Ahora ya he aprendido a almacigar también. Como digamos un pacay directo al almacigo. ¿Y cómo va la familia? ¿Le apoya en esta actividad? Súper. Mi hija está en el exterior, es profesional también ella, y es auditora también, ha hecho maestría ella. Mi hijo, lo propio, ha ido a plantar mi hijo, inclusive estando en scouts en Arani. Mi hija, parece que he tenido esa suerte también. Claro. Porque si la familia apoya, les pregunto, ¿está bien lo que estoy haciendo o está mal? Dígame nomás. No, súper. Está bueno. Súper. ¿Y hay apoyo de las autoridades? Bueno, no quiero hablar mal de don Manfred. Él dijo en su campaña que iba a plantar 20 millones de árboles en Cochabamba. Para decir que hasta el día de hoy ni 2.000 ha plantado. Entonces es una pena, ¿no? Así son los políticos. Y de ese, por eso no les creo yo. A mí nadie me regala ni un centavo. No, claro. Ni un centavo. He perdido varias veces mis picotas. Bueno, pero soy muy feliz. Barro mi barrio, voy a limpiar las basuras que botan en las plazuelas, enseño a la gente, hablo con los maestros, hablo con los estudiantes, con los policías, con los militares. La gente me dice, ¿por qué no vas a las escuelas a dar charlas? Pero ahora no te dejan los directores. Hablo con los directores, ustedes, ¿cuántos alumnos tienen? 900. Ya, al inicio del año escolar, cada uno de tus estudiantes que plante un árbol. Un solo árbol. No importa dónde vive en su barrio, pero que tenga premio también. ¿No? Que tenga premio ese estudiante que aprenda a criar. Cuando tú plantas, es tu hijo. ¿No? Le das como a un niño, le das. Claro, abuelito, claro. Le das agüita, pucha, después, pues cada árbol que yo planto es mi hijo. Amo los árboles, abrazo los árboles, hablo con los árboles, los árboles me hablan. O sea, es una felicidad, no, hay momentos en que no puedo a veces entender yo mismo la felicidad que tengo con los árboles. O sea, que parece que he nacido... para amar a los árboles. A propósito de reconocimientos,
ha recibido reconocimientos de las instituciones? Ninguna institución. Públicas, privadas. A excepción de UNITEL, que me declaró Cochabambino de Oro. Cochabambino de Oro. Cochabambino de Oro. UNITEL. Muchas gracias, UNITEL. Sí, seguramente en algún momento van a ver. ¿Y en qué consistió el Cochabambino de Oro? Me llamaron un día, me habían estado buscando ya. Bueno, me han hecho varias entrevistas, como ahora, ¿no? Exclusivamente de los árboles que planto, de dónde saco las plantas. Pensaron que las autoridades me daban, no, nadie, pues ¿no? Soy un hombre voluntario. La gente también se acercaba y me decían, ya no trabajas, ¿para qué? ¿Por qué no me lo dejas tu trabajo? O sea, yo trabajaba más que cualquier otro servidor público de la alcaldía, pues. ¿No? Incluso a ellos les digo, ¿por qué no de su sueldo, por qué no destinan 10 bolivianitos por lo menos al mes para plantar un arbolito? Tienen su sueldo asegurado. En cambio, yo no tengo un sueldo, no tengo un sueldo. Trabajo, por ejemplo, como docente, por hora trabajada me pagan. Si doy clases, me pagan. Si no doy clases, no me pagan. En la oficina a veces hay, otras veces no hay. Es normal, es así, ¿no ve? Entonces, ninguna institución. UNITEL me ha llamado, me ha entrevistado, me ha, ha ido a mi casa a filmar cómo hago, cómo me hago mis almácigos, todo eso, dónde he plantado, cuáles son los árboles que he plantado, y me ha declarado Cochabambino de Oro. Eso. Han sacado en UNITEL, ha visto todo el... Bueno. Fausto, ya para concluir la entrevista, de aquí para adelante, ¿qué desafíos aún quedan? Voy a seguir plantando. En promedio planto yo un árbol por día. Entonces son muchísimos árboles que he plantado. Voy a seguir, aunque esta etapa, este periodo, cuando no hay lluvia, entonces es muy sacrificado. Porque tienes que llevar... agüita, tienes que llevar abonito, claro, a las plantas, porque es un ser vivo, ¿no? No puedes abandonar, es imposible. Claro. Cuando no llevas agüita, empieza a secarse. Y eso me entristece a mí, imposible, ¿no? Incluso ahora, aunque no sea mi planta, llevo agua, si se está muriendo, salvo. Tres, cuatro árboles he salvado. Estos manitos no creo que sea así nomás, no creo que sean manos normales, debe tener algo más, sí. Dos muelles que estaban muertos, secos, hechos de vivir, las hojitas que estaban muertas ahora están verdes, las ramas, las hojitas. Por eso hay otro arbolito, yo planté, estaba seco, porque tiene que haber sostén, cuando tú plantas tiene que haber un sostén. Entonces, estaba muerto una plantita, cavé a su lado, planté un molle y llevaba agüita. Y este muerto hace vivir. Y quiero llevar al cura de la iglesia de San Juan Bosco, está a unos pasitos, a una monjita, a dos monjitas les he mostrado, esto hace vivir, hecho de vivir. Pero no me cree. Ahora quiero hablar con el cura, a ver si me cree. Quiero que me lo eche, por lo menos agüita bendita, no sé, algo quiero que me diga, ¿no? Porque ellos son creyentes, aunque yo también leo la Biblia. Entonces, mi proyecto, no tengo ningún proyecto, pero voy a seguir mi vida plantando árboles, pensando en los niños, en los jóvenes y en la gente de la tercera edad. Yo estoy luchando contra el calentamiento global y contra el hambre, porque la gente puede recogerse el fruto sin pedir permiso a nadie. Entonces, voy a morir así. Quiero morir al lado de un árbol para que me entierren al lado de un árbol. Bueno, ha sido grato conversar en estas memorias que perduran para recoger gran parte de su actividad que ha desarrollado en el cercado de Cochabamba, pero también en otras regiones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Como usted dice, yo he plantado en Quillacoyo, en Tequipaya, en Tunare, en todo lado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, don Constantino, por haberme invitado. Ya tomases, pachiniquich, nogaon cachon, wapunchekama, kankunapus plantei kurich, wawaspa, huaynuchuspa, abichituspa. Wapunchekama cachon. Wapunchekacho. Ha sido grato conversar con Fausto Chayapa Flores. Había dicho que esta entrevista iba a ser interesante. Y por cierto que ha sido interesante saber que nació en Arque, en una comunidad
rural, donde ha pasado una infancia feliz, ha disfrutado del tren, de toda la producción agrícola de la zona, ha tenido la oportunidad de viajar por distintos lugares, nos ha contado de Yapacaní, lo mismo el cuartel a los 16 años, sus estudios en la Universidad Mayor de San Simón, contabilidad pública y luego administración de empresas, pero también derecho. Estas profesiones que le han dado también sustento de trabajo y le han permitido también incursionar en otros campos, como la actividad política. Nos ha señalado que fue dirigente de su facultad, en realidad, dirigente de auditoría, luego la Federación Universitaria Local, fue candidato a la alcaldía en su pueblo, también candidato a la gobernación en Cochabamba. La actividad deportiva, sin duda, es una de sus pasiones que va desarrollando ahora a través del trabajo diario que desarrolla haciendo cobertura de actividades deportivas en los barrios, quiero aclarar esto. Y finalmente, su trabajo de plantar árboles, al menos un árbol cada día, y eso ya es mucho. Además, señalar que UNITEL le ha destacado como el cochabambino de oro, precisamente por esta actividad altruista de plantar árboles y permitir que los productos lleguen a las manos de las personas, que basta que levanten la mano para retirar un fruto. Finalmente nos ha dicho que él quisiera morir al lado de un árbol, porque es esa su pasión, ese es el trabajo que va desarrollando ahora a lo largo de todos los días. Amigos, ha sido grato estar en estas memorias que perduran. Nos veremos en el próximo programa. Hasta pronto.